cargué a Alejandra y te largaste. ¿Para arreglar lo del local? Pensé que te urgía. ¿Por qué Ulises vino, dizque, a buscarte? Yo qué sé. Yo fui para que me dieran las medidas y buscar todo y comprar todo lo que se necesita para el local. ¿No me crees? Sí te recuerdo que el amigo es de Alejandra, no mío. Ulises tiene que ver con Alejandra, no conmigo. ¿En quién no deberías de confiar es en ella? En mí. ¿Además qué? Pues la Julianita la estaba cuidando, ¿o qué? Además yo ya ni la soporto, ni a ella, ni a nadie, ni ya, déjame. Tú haz lo que yo te digo y ya. ¿Qué haces con Perla? ¿Nunca querías pasar la tarde conmigo? Tranquilo. Lo único que me faltaba esta, para terminar con la celebración, ¿verdad? ¿Qué cosa más bonita? Tranquilas. Ya. Ya te tocará tu turno. Aunque no me tienes tan contento. Y que sea la última vez que te sales así de la casa. No fue bronca. Luego te cuento mi vida. No te preocupes, mi amor. Ya merito nos vamos a ir bien lejos. Bien lejos. Pues qué sorpresa que Acacia sea nuestra nueva socia. Espero que no te moleste, pero me pareció una buena oportunidad para su futuro. No, claro, no me molesta. Al contrario, me parece más que perfecto que hayan pensado en esto. Es una buena manera de asegurar un futuro, ¿verdad, chiquita? Voy por algo para brindar. ¿Vamos, Ale? Sí. Mi amor, déjame ayudarle a Casi, ahorita venimos. Bueno, ¿y cuándo vamos a hacer esto oficial? Ale, necesito contarte. Mi mamá no me cree que Esteban ya no la ama. ¿Y cómo la vas a convencer? Ay, Ale, es que... Mira, yo quise ponerle una trampa a Esteban. Estaba tan desesperada porque no me creía que no se me ocurrió otra cosa que seguirle el juego a Esteban. ¿Y qué hiciste? Ay, pues resulta que fui yo la que caí en esa trampa. ¿Cómo? Mira, Ale, yo no sé si le correspondí para que mi mamá viera cómo es él. ¿O porque estoy sintiendo algo muy fuerte por Esteban? Por todo eso que te conté, Alejandro ha seguido al lado del imbécil de Danilo. No puedo creer. Esto es mucho peor de lo que pensamos. Pobre Alejandra. Es que estuve a punto de sacarla de ese lugar. Pero llegó Danilo con un tipo que trae pistola y no quise ponerme en evidencia y arriesgarlas. Además, si se hubiera escapado, capaz que ese tipo mata a Germán. Ni siquiera lo pensé cuando le propuse irnos. Pero tiene razón. Es ya, esto no lo podemos manejar nosotros solos. Lo bueno es que ya pudo guardar unas pruebas contra Danilo en su correo. ¿Ya las viste? No, no hubo tiempo para que me diera la clave. Pero mira, me dio unos videos. Son de varios clientes con las chavas. Y no me vas a creer lo que es. ¿Es el papá de Manuel? Sí. Por eso no sé si entregárselo a la policía. ¿Cómo que sientes algo por Esteban? Ay, sí, bueno, no sé, eso creo. Es que estoy más hecha bolas que nunca. Mira, cuando no estoy con Esteban, sé que no lo quiero, que todo está mal. Ay, pero es que cuando me besa, no puedo ni pensar. Es que no puede ser, Acacia. ¿Y qué pasó con todo el amor que le tenías a Ulises? Lo que siento por Ulises es otra cosa. Esto es como pasión y deseo. Pero no es amor, Acacia. Entiéndelo. Y aunque así fuera, tienes que arrancar ese sentimiento y olvidarlo. ¿Y cómo? ¿Cómo? Si lo veo aquí a diario. Y aunque mi mamá dijo que ya no va a insistir en que Esteban y yo nos llevemos, pues no sé, porque al final del día... ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué no llevan la botella? Ulises, si no entregas estas pruebas, la policía puede considerarte cómplice de Danilo. Es que acá se va a pensar que lo hago por fastidiar a Manuel. ¿A ti qué te importa? Después de lo mal que se ha portado contigo. Pues no lo hago por Manuel, lo hago por Acacia. Lo que pincha Acacia ya es su problema. ¿No dices que ya no te importa? Además, ¿tú crees que Manuel no sabe lo que hace su padre?
Mejor me voy a guardar este DVD y entregarle el otro. Y solo en caso de que se necesiten más pruebas, pues les voy a dar este. Como quieras. Bueno, de todas formas, ahorita tengo cosas mucho más importantes de qué preocuparme. ¿Cómo le vas a hacer para conseguir la clave del correo de Ale? No tengo idea, pero tengo que hacerlo. No puedo con la idea de que Alejandra siga viviendo así. Tal vez sería bueno contarle todo a Germán. Él debería saber esto antes de casarse con Lizzie. Intenté decírselo, pero él no quiere saber absolutamente nada de Alejandra porque ya está comprometido. Qué mala onda. Además, ¿tú crees que ellos podrían volver después de todo esto? Supongo que no. Si decidió casarse con Lizzie es porque la quiere. Y dudo que pudiera perdonar a Alejandra por haberle mentido tanto. Pero si supiera, sé que buscaría ayudarnos. Mejor voy a insistir con Héctor a ver si ya lo puedo localizar. Ay, mamá, perdón, es que nos pusimos a platicar y se nos fue el tiempo y... Bueno, ¿y está todo bien? Sí, es que le estaba contando de unas broncas que tengo. Ya sabía, discusiones de recién casados, pero nada importante. Pues te felicito, Esteban. En verdad fue una jugada muy inteligente de tu parte. Y digo, tú tienes doble beneficio, ¿verdad? A la joven y el dinero. Cuando te vayas con ella, ya tendrá una buena dote, por decirlo así. Pero necesito hacer crecer ese capital. Y todo va a depender de cómo vaya nuestro negocio. Tendrás el dinero, ¿verdad? Ya casi. ¿Qué te dijo Campuzano? Pues no está nada contento. Hablé con su abogado y aceptaron esperar una semana más antes de meternos una demanda. Ah, qué bueno, perfecto. Ya ves, ¿cómo no era cierto que lo de Acacia había terminado? Estoy trabajando en eso. Yo te lo dije. Ese tipo de pasiones son incontrolables. Pero lo estás manejando bien. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Cuando tu mujer se entere de todo. Por eso lo voy a hacer con calma. Lo que quiero es lastimarla lo menos posible. Esteban, tú sabes perfectamente bien que esto de una u otra manera no va a terminar bien. Pero, como dice el dicho, a que sufra yo, a que sufran los demás, ¿verdad? Pues, ¿quién? Señora, permítame ayudarle, por favor. Qué amable. Gracias. ¿Y las muchachas? Fueron a ver a Luisa. ¿Cómo que fueron a ver? ¡Alejandra no puede ir a ningún lado! ¡Alejandra! ¿Qué te pasa, Danilo? ¿Por qué te pones así? Yo pensé que no sabías del embarazo de Luis, Ale. Pues es que tampoco me correspondía a mí darte la noticia. Luisa me pidió que no se lo dijera a nadie. Sí, sí, claro, entiendo. Y además no era tu secreto. Les agradezco a las dos que no dijeran nada. Aunque Arturo quiere responder y casarse conmigo. Pero yo no sé si lo voy a hacer. Nunca pensé en embarazarme tan joven. Luisa, pero se ve que Arturo te adora. Y si van a tener un bebé, pues qué mejor que nazca con ustedes dos casados. Pues a ver. Primero quiero ya poder levantarme y que me aseguren que mi bebé va a estar bien luego ya. No, lo va a estar, tú no te preocupes. Sí, vamos a pedir por él. Pero Luisa, si no quieres casarte, no lo hagas. No serás la primera madre soltera y seguro que vas a sacar adelante sola a tu hijo. Vale, ¿pero por qué le dices eso? Ella y Arturo se quieren y chavos como él no aparecen todos los días. Pues sí, sí, bueno, pues es que... Que ella decida. Ya decidirás. Pero ahora descansa. Otro día vengo y hablamos con calma. Discúlpeme, por favor, señora. De verdad, lo que pasa es que yo sé que Germán está viviendo aquí y mi pobre chiquita, aunque ya no lo quiere, se pone muy mal cuando lo ve. Yo solo quería evitar una situación incómoda. Pues Germán no está, así que no tienes nada de qué preocuparte. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que usted sabe las cosas del pasado. De pronto regresan y bueno, en fin... Voy por la botella, porque estas niñas, por irse con Luisa, no trajeron nada. No te molestes. Yo voy. Señora, de verdad, yo le ofrezco una disculpa. No quiero que piense mal de mí otra vez. Eso espero. Aún no firmamos la sociedad y podemos echarnos para atrás. No, 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 señora, por favor, de ninguna manera, por favor, no dejemos que lo personal se mezcle con el trabajo. Yo le aseguro que todos mis negocios son correctos. ¿Todo bien?
Sí, claro. Bueno, ¿qué les parece si vamos blindando en lo que regresa Acacia? Claro que sí. ¿Sí? Claro. Muy bien. Por favor, esta es la tuya, esta. Ah, muchas gracias. Huele delicioso. Salud. Salud. Miren, el médico me dijo que ya estoy mucho mejor del brazo y ya no tengo que usar la venda. ¡Ay, qué bueno, mi amor! Me da mucho gusto, hijo. Oye, ¿vamos a cenar? Sí, pero antes tu madre tiene algo que darte. Juliana. Yo voy. Ya está endosado. Mañana lo depositas en tu cuenta. Con esto te compras un local donde quieras. Muchas gracias, papá. Gracias por apoyarme siempre. Sí. Pero esto será lo último que te doy. Te ayudaré a poner tu negocio, pero será tu prueba de fuego. Porque ya me harté de estar manteniendo a todos y que nadie lo aproveche. Te lo prometo, voy a buscar el mejor local. Sí, pero no solo necesitas eso, sino hacer funcionar el negocio. De ahora en adelante tendrás que hacer las cosas tú mismo. Ya ves que nadie puedes confiar, hijo. Ni siquiera en tu madre. ¿Saben qué es? Es horrible que a mí me traten como una delincuente. Yo pensé que lo más conveniente era... Mejor no digas nada, Juliana. Hijo, por favor. Por favor, no me llames así. Tú te lo ganaste. Ahora entiendo a mi hermano. Por favor, al menos escúchame. No quiero hablar contigo. Le voy a contar a Casia que ya tengo el dinero. Te quiero. ¿A qué te dijo? Qué lástima, Juliana. Pudimos haber sido un buen matrimonio, haber tenido una bonita familia, y sin embargo, mírate cómo estás acabando. Por el éxito de nuestro futuro negocio. Por favor, arriba sus copas. Gracias. Salud. Mira, yo creo que podemos hacer un contrato privado y luego después, con notario, hacemos oficial las modificaciones de la sociedad. Está delicioso. ¿Sí o no? El postre. No come. Sí, ¿cómo no? Me dije que iba a hablarte de tú. ¿Verdad? Ah, sí. Como socios, ¿verdad? Hola. Buenas noches. Perdón, no sabía que tenían cena. No te preocupes, Manolo. ¿Por qué no te quedas al brindis? Ay, me encanta. Estamos festejando que ya soy socia de Esteban y Danilo. Ay, madrina. Mi amor. Pues muchísimas felicidades. Ven, me siento contigo. Bueno, pues brindemos, ¿no? Salud. Manita, salud. Quiero brindar contigo. Buenas noches. Ay, Germán, buenas noches. Y felicidades por tu compromiso. Me alegra muchísimo que al fin encontraste el amor de tu vida, así como yo lo encontré. Dame tu mano y salude. Bueno, a ver, por favor. Quiero hacer un brindis por la futura boda de Germán. Y también para que el pasado quede en el pasado, o sea, olvidado. Salud, por favor, copas arriba. Gracias. Salud. 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 Te agradezco los buenos deseos, Danilo. Que disfruten la noche. Compromiso. Ya te vas. Ay, es que es tardísimo. Mi amor, tenemos que irnos. Perdón, de verdad. Es que tenemos una sobrina enferma. Estuvo deliciosa la cena. Socio, hasta luego. Nos acompaña. Socia. Nos vemos. Está enfermita, entonces tenemos que ir a verla.
Gracias por todo, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Acacia, ¿quieres ir a dar una vuelta? Te quiero hablar del negocio y de mi nuevo local. Madrina, ¿se puede? Claro. Nada más voy por mi bolsa. ¿A dónde vas? Voy a salir con Manolo. Esteban, lo siento. Pero Manuel es mi mejor amigo. Ese tipo no es tu amigo. Jamás ha dejado de amarte, Acacia. ¿Tú no te das cuenta que solamente te busca para quedarse con la Benavente? Y ahora peor, porque sabe que tienes el otro negocio. Estás loco. Manolo no es así. Y yo no voy a dejar de verlo. Acacia, no, yo no quiero que lo vuelvas a ver. Acacia, nadie más puede estar contigo porque tú eres mía. Ya le mandé 3 correos a Héctor y le dejé mensajes en su celular. Espero que me responda pronto. Ojalá. Porque en serio, solos no vamos a poder hacer nada para ayudar a Alejandra. Héctor. Por fin, muchas gracias por hablarme. Necesito de tu asesoría. Sí, tiene que ver con lo del secuestro, pero peor aún. Tiene que ver con Alejandra. No puedes controlarme. Y no vuelvas a tocarme por debajo del mantel. Y mucho menos me prohíbas ver a mis amigos. Manuel no es tu amigo. ¡Ya basta, Esteban! No soporto que... por favor, otra vez peleando. Acacia, me prometiste que no iba... No pasa nada. Voy a salir con Manolo. Con permiso. ¿Pero ahora qué pasó? Perdón, Michelo, pero es que le pedí a Acacia que reconsiderara. Por favor, ya no le insistas. Ella no va a ceder. Y a mí me duele mucho verte sufrir porque ella te desprecia. Lo único que nos queda es esperar a que reaccione algún día, como ya lo hizo alguna vez. Y mi mamá decidió que mejor todo quede a mi nombre. Voy a ser socia de Esteban y Daniel. Ay, no sé, Manolo, pero es que... Ay, te confieso que no sé cómo voy a hacer para ir a la universidad y trabajar al mismo tiempo en el negocio. Yo también estoy medio espantado. Es la primera vez que voy a trabajar en serio y no tengo local, pero tú me vas a ayudar a encontrar el mejor, ¿verdad? Claro que sí, Manolo. Tú siempre estás cuando más te he necesitado. Y voy a seguir cerca de ti. Y voy a trabajar como siempre lo has querido. Ahora que estoy mejor de mi mano, de... No, me recuerdas ese maldito incendio. Acacia, ¿sabes algo? No me arrepiento de lo que pasó. Volvería a hacer lo mismo 1000 veces si fuera necesario. Esa tarde me salvaste la vida. De verdad, no sé qué haría si no estuvieras a mi lado. Estrella, sé que estás triste y enojada porque no nos fuimos. Pero te prometo que estoy haciendo todo lo posible para que nos escapemos. Estrella, mi familia. Tengo mucho miedo. Por eso necesito de tu ayuda. ¿Crees que puedas contarle a la policía cómo llegaste aquí? Claro. Yo lo único que quiero es irme. ¡Ay, vaya! Veo que ya estás más animada, Estrellita. Y estás mucho mejor, ¿verdad? Bueno, tiene días mejores y días peores, pero todavía es contagioso. ¿Qué contagioso? Ni que nada. Hablé con el doctor. Me dijo que ya estás bien. Así que mañana empiezas a trabajar, ¿eh? Prepárate. Diferentes y te di por accidente, pero...
Pensaba que no estaba contigo. Escúchame. No soporto que te enojes conmigo. Perdóname, sí. No voy a volver a decirte nada, pero es que estos celos me están matando. Te amo, Cassia, te amo y te deseo tanto. Solo porque me trajiste buenas noticias, Juliana, ¿eh? Que si no... Ya te dije que yo nunca he estado en contra de mi familia. Al contrario. ¿Y ahora? Le acabo de decir a tu papá del nuevo negocio que va a tener Acacia. Ah. No cabe duda que nadie sabe para quién trabaja. Cada vez nos están poniendo más en charola de plata la fortuna de Cristina. Pero el negocio todavía no es un hecho. No, mañana tienes que conseguir el local. Necesito que Acacia vea que vas en serio, que tienes algo que ofrecerle como esposo. Con Ulises fuera de la jugada. Y Acacia peleada con Esteban, pues tienes todo el camino libre para por fin lograr nuestro sueño. Norberto. Salud. Salud. Por nuestro sueño. Sí. Esta vez no escondería lo que siento. El silencio fue el engaño más violento. Mi terrible experimento falló. Si te alejé de mí, si te fallé y me fui, fue porque mis mentiras me daban miedo. Yo me volví tan bueno fingiendo. No espero.